Lobero irlandés. El lobero irlandés es un perro gigante con una apariencia impresionante y una disposición suave y dócil. Al ser una raza verdaderamente antigua, se utilizó como perro de caza en su Irlanda natal. Hoy en día goza de la vida de un perro de compañía de mal genio y también compite al más alto nivel en deportes de perros. Los antepasados del lobero irlandés llegaron a las islas británicas con los comerciantes marinos fenicios hace casi 3.000 años. Los historiadores de algunos perros proponen que se mezcló con mastiff locales para adquirir su conformación bastante memorable. Otro grupo de expertos supone que en la creación de la raza jugó un papel importante el lebrel escocés. La primera mención del perro se remonta al año 391 d.C. cuando el cónsul romano recibió unos pocos ejemplares de sus amigos irlandeses. Estaba inmensamente satisfecho con el regalo y escribió en el mismo año que todo Roma maravillada de estos majestuosos perros. Durante muchos siglos, el lobero irlandés fue atesorado por sus excelentes talentos de caza y fue ampliamente utilizado en la persecución de lobos feroces y enormes alces irlandeses. Ayudó a mantener a raya a la población de estas bestias y demostró ser tan hábil en esta tarea que a finales del siglo XVIII el lobo irlandés dejó de existir. El perro perdió su principal predestinación y su población disminuyó drásticamente. Con los años, el lobero irlandés fue llevado al borde de la extinción porque pocas personas podían permitirse mantener un perro tan grande como mascota. La raza escapó a este triste destino gracias al capitán George Augustus Graham, un escocés en el ejército británico. En 1862 decidió dedicar su vida a salvar esta antigua y reverenciada raza. En su programa de crianza, el capitán usó todos los loberos que pudo encontrar. Para restaurar las características únicas de las razas, se apareó repetidamente con perros originales con razas como el lebrel escocés, el gran danés, el borzoi, el perro de montaña de los Pirineos y el dogo del Tíbet. De hecho, hay un debate sobre si Graham restableció la raza o produjo una nueva, pero el resultado de su esfuerzo fue indudablemente bastante impresionante. El primer estándar de la raza se desarrolló 23 años después bajo la guía de Graham. El American Kennel Club otorgó su pleno reconocimiento al lobero irlandés en 1897. En la gran mayoría de los casos, el perro actual ya no caza y juega un papel meramente de un animal de compañía. También es un participante frecuente en eventos de conformación. La raza está destinada a correr, lo que la hace muy adecuada para el señuelo. El lobero irlandés es considerado uno de los perros más altos del mundo y una de las razas más conocidas de Irlanda. A pesar de su origen de caza, el lobero irlandés es notable por su temperamento amable, tierno y dócil. El perro comúnmente muestra una gran lealtad hacia su amo y su familia. Es una raza altamente orientada a las personas y algunas muestras individuales tienden a ponerse muy molestos y ansiosos si se dejan solos durante un largo periodo de tiempo. El lobero irlandés trata a los niños con la cautela adecuada y tolera fácilmente cualquier cantidad de su comportamiento travieso. Sin embargo, es esencial que el perro se acostumbre a la compañía del niño desde cachorro. La raza también es demasiado poderosa y grande para un niño pequeño, ya que puede golpearla por accidente. El lobero irlandés es generalmente muy tolerable con personas desconocidas. Un miembro de raza bien socializado demostrará sus buenos modales en presencia de extraños y será muy amigable con ellos. En la mayoría de los casos, la raza es lo suficientemente vigilante como para ser un perro guardián aceptable. Sin embargo, algunos especímenes parecen estar bastante desinteresados en este trabajo. El perro se adapta pobremente para el papel de guardián, ya que preferiría saludar amistosamente a un intruso y seguirlo a la casa que manifestar cualquier signo de agresión. El lobero irlandés es una raza poco agresiva con respecto a otros caninos, pero en condiciones de tamaño mediano a grande. Por lo general, no se puede confiar en la raza con perros pequeños. Requiere una socialización muy profunda y temprana para aprender a ver la diferencia entre un conejo y un perro pequeño. Tampoco es prudente poner a este perro en una casa con otra raza potencialmente agresiva, ya que el lobero irlandés puede herir gravemente a casi cualquier perro con un mínimo esfuerzo. La raza posee uno de los niveles más altos de presa entre todos los perros. Esto significa que todos los animales abandonados se convertirán en objetos de su instinto de caza y que inevitablemente significará una sentencia de muerte para ellos. Además, algunos loberos irlandeses irán de repente y enviarán a un gato doméstico después de años de una pacífica cohabitación.
El lobero irlandés es bastante exigente cuando las cosas se arreglan. Su pelaje requiere cepillarse varias veces por semana y puede tomar bastante tiempo debido al tamaño del perro. El pelo del perro también debe ser arrancado una o dos veces al año para deshacerse de sus excesos. El procedimiento es bastante sencillo y puede hacerlo el propio propietario. La raza arroja, pero en mucho menor medida que los perros de un tamaño similar. En general, el lobero irlandés es un derramador promedio. Se recomienda encarecidamente introducir todas las prácticas de cuidado periódico, como baños y recortes de uñas, tan pronto como sea posible, ya que puede ser muy complicado hacerlo con un perro adulto o incluso adolescente. El entrenamiento del lobero irlandés generalmente requiere una cantidad moderada de tiempo y esfuerzo. La mayoría de sus especímenes es bastante sensible al entrenamiento básico y con la dedicación adecuada es bastante capaz de aprender varios comandos complejos. La raza generalmente aprende a una velocidad promedio, por lo que requiere tiempo y paciencia para hacerlo realizar algún truco particular. El entrenamiento oportuno y suficiente es una necesidad para el perro de este tamaño, de lo contrario sería completamente indisciplinado. Es crucial que las relaciones entre el controlador y el perro se basen exclusivamente en la confianza y no en el miedo. El lobero irlandés probablemente demuestre su terquedad y obstinación si un controlador aplica métodos contundentes en el trabajo con él. El lobero irlandés es un corredor entusiasta y debe recibir una cantidad considerable de ejercicio diario. No obstante, su necesidad de ejercicio está lejos de ser excesiva. Como mínimo debe tomarse en una caminata energética prolongada sobre una base diaria. Esta es la raza que anhela la oportunidad de correr libremente en una gran área con una valla alta y segura. Es casi imposible mantener al lobero irlandés en un departamento, incluso con un pequeño patio. Sin la cantidad adecuada de actividad física, este perro se convertirá en una criatura destructiva y su destructividad se magnificará en gran medida por su impresionante tamaño. Es por eso que a esta raza le irá mucho mejor en un hogar con acres de territorio adyacente, que debe estar vallado con seguridad. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.